Se trata de los proyectos del FONDECIT, que es el Fondo de Ciencia y Tecnología del CONCITEC, que ha servido para financiar a muchos proyectos, de los cuales han sido seleccionados 7, considerados exitosos, por la razón que ustedes van a escuchar durante las exposiciones. En primer lugar tenemos al señor Wilfredo Huanca, de Ivita, Lima. Por favor, llamamos al expositor. Aplauso para... Bueno, ante todo, buenas tardes. Y en primer lugar quisiera expresar mi sincero agradecimiento a los organizadores, a CONCITEC, a CEPLAN y al FENCIT, por la posibilidad sobre todo de poder presentar algunos resultados de trabajos. Bien escuchado aquí al representante del Consejo de Ministros, creo que parte de la política nuestra también es presentar resultados que a veces, lo mencionó el representante de FENCIT, quedan encarpetados en nuestras universidades y lamentablemente nos falta el nexo importantísimo de llevar a la práctica y que sea el beneficio para los productores. Nosotros vengo acá en representación de la Universidad de San Marcos, se invita a ese Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en este caso específicamente del Laboratorio de Reproducción y Persona, pero que hemos desarrollado unos trabajos justamente en un área de reproducción animal de una especie que realmente es importantísimo para un gran sector de la población y justamente de la población a veces menos favorecida, de aquella población que está en los Andes, encima de los 3.500, 4.000 metros, que no ha sido precisamente la más beneficiada por el desarrollo y el impacto de tecnologías. Muchas veces han sido las personas que han sido prácticamente, digamos, desplazadas, olvidadas, y es lo que ha generado prácticamente mucho de los malestares sociales que hay en nuestro país. Creo que es una obligación nuestra de tratar de generar tecnología para este tipo de personas que puedan contribuir específicamente a mejorar su calidad de vida. Este es un trabajo realizado, en este caso por el CONCITEC, apoyado por el CONCITEC, efecto de las condiciones de maduración de ovocitos sobre el cultivo in vitro de embriones. Como dicen ahí, con el propósito de disponer de tecnologías para contribuir a mejorar la fibra de alpaca. Es, en primer lugar, una parte de un proyecto, pero que continuaron con un proyecto adicional de CONCITEC, dos PROCIT, que tuve la suerte de ser acreedora, beneficiario con estos proyectos, pero que también se contó con el apoyo del FENCIT para equipar el laboratorio, ¿no? Entonces, parte de eso es lo que vamos a presentar. Y en primer lugar, me gustaría un poco recordar estas cosas. ¿Por qué es importante los camellos? Lo que estamos mencionando. En la parte social, prácticamente esta población depende exclusivamente de la crianza de camellos. ¿Qué pasa con los camellos actualmente? Y esto viene justamente para tratar de identificar un problema que hemos tenido con los camellos. Por la condición de médico veterinario, tenemos la posibilidad de viajar continuamente a zonas altas y ver in situ, en el campo, cómo vive esa gente. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Por ejemplo, estos camellos son animales que están prácticamente cruzados, hay varios que han hecho, no es el mío exclusivamente, que indican que no son de una excelente calidad. Eso implica una fibra gruesa. ¿Y a qué llamamos fibra gruesa cuando son encima de 22 a 25 micras? Entonces están produciendo fibra, pero una fibra que realmente no es apta para la industria. Nadie le va a comprar esa fibra. O si la van a comprar, le van a pagar un precio muy irrisorio. Pues eso queda en desmedro simplemente del productor que no tiene el sustento económico para defenderse. ¿Qué más hay? Falta de uniformidad de color. Los animales, como es el caso de aquí abajo, como son cruzados sin el adecuado comportamiento tecnológico, hay un cruzamiento indiscriminado de machos y hembras y origina que haya de diferentes colores, que tampoco es una fibra apta para la industria. La industria nunca va a aceptar comprar una fibra de diferentes colores, porque acepta o de color, un color específico, o el blanco. A ello se une la baja productividad o producción por animal. Están produciendo animales tranquilamente 2 kilos por año, algunos posiblemente lo han mejorado 3 kilos, pero es una bajísima producción por año por animal, debido a la baja calidad genética que hay. Hay defectos genéticos, acá solo para mostrar una foto con una serie de formaciones en los dedos, pero hay una serie de formaciones genéticas
y un problema importantísimo, por ejemplo, la alta tasa de mortalidad de crías, que muchas veces llega a que estos señores que están criando sus animales en la altura puedan tener mortalidades de crías encima hasta del 50%. ¿Eso qué implica? Que prácticamente no tendremos la capacidad de hacer un reemplazo de los animales. ¿Ven cómo es el panorama general de crianza de estas especies en las alturas? ¿Qué tendríamos que hacer? Realmente el panorama así pintado no es exclusivamente de una sola disciplina. En este caso la mía es exclusivamente de biotecnología reproductiva y reproducción. Es un aporte. Yo no pretendo con el trabajo tampoco solucionar el problema completo, porque esto requiere todo un equipo multidisciplinario, pero sí, cada uno en su área determinada, comenzar a estudiar, comenzar a enfocar los problemas y tratar finalmente todos en conjunto de encontrar una solución. Hay, por ejemplo, la deficiencia reproductiva que no mencioné, cruces no programados, cruzan alpacas con llamas, recordemos que los cuatro camellos tienen el mismo número de cromosomas y son completamente fértiles, alta mortalidad de cría, defectos genéticos, un corto periodo de servicio en nuestro país, entre enero a marzo, hay retraso en el inicio de la pubertad, se refiere a que los animales recién, a los 3 años han tenido su primera cría, o a veces a los 4 años. Miren cuánto tiempo se está perdiendo de potencial de poder usar un animal de alta calidad. Y esto conlleva pues a un prolongado intervalo generacional. ¿Qué podríamos nosotros aportar dentro de nuestro campo? El uso de estas tecnologías reproductivas, ¿no? Es una alternativa que puede ser usada como una herramienta estratégica para contribuir a superar algo de estos problemas. Esta es la forma donde viven, una seca o una húmeda, solamente para que vean ustedes las deficientes condiciones en las cuales están viviendo estos animales, ¿no? Entonces la idea sería usar esos animales de alta calidad genética, los mejores animales que sí los hay. Justamente un colega que está trabajando ahorita en la zona de Mocusal y me menciona de que existen alpacas inclusive con 18 o 17 micras de calidad de fibra muscular finísima, ¿no?, que pueden ser tranquilamente usados. Ahí va la parte de la aplicación tecnológica para tratar de buscar la mayor cantidad de crías aptas. ¿Qué estaríamos buscando con esto? Que si lográramos incrementar el número de animales de buena calidad genética, con buena calidad de fibra, estamos contribuyendo en primer lugar que ese ganadero, ese productor en la altura, tenga animales de calidad, pueda incrementar sus ingresos y lógicamente pueda mejorar su calidad de vida. Estos son resultados de nuestro laboratorio que hemos desarrollado mucho en transferencia de embriones como una herramienta tecnológica, y eso más de repente está publicado en otras publicaciones afuera, está siendo usado por otros países y nosotros no lo estamos usando. Mira las contradicciones que a veces comenzamos a caer. En Australia lo usan parte de esto, porque esto fue presentado en 2004, en 2008, en otras conferencias internacionales, pero otros países llegan a usar esa tecnología desarrollada por nosotros aquí porque le ven mayor aplicabilidad. Esto, en realidad, el trabajo nuestro, en este caso yo puedo ser responsable del laboratorio, sin embargo, es una parte importante de que el trabajo es desarrollado por un grupo, un equipo de trabajo. Yo solamente soy un componente más del equipo y eso es importante recalcar porque conformamos todo un grupo de trabajo, estudiantes de veterinaria, de maestría o de pregrado, que son los que colaboran y son los que a veces tienen que certificarse e ir a las zonas de altura a trabajar conmigo. Entonces también estamos compartiendo en un aspecto importante, que es la formación de un capital humano importante. Muchos de estos muchachos están fuera. Lógicamente se capacitan y se van fuera. Eso es un efecto negativo porque también comenzamos a perder un capital humano que ha sido entrenado, ha sido capacitado y que lógicamente por las condiciones económicas a alguien le ofrece mayor capital de ingreso y se van fuera. Creo que es grave muchas veces. Y específicamente lo que es el proyecto, que sería lo de producción de embriones in vitro. Es una tecnología. Una más, aparte de la transferencia, es la posibilidad de desarrollar un embrión en el laboratorio. Hay una serie de pasos, como ven acá se pueden obtener los ovocitos, que son los gametos de la hembra, a partir de animales sacrificados, o sea, los animales muertos, y a partir de animales vivos, mediante la aspiración de animales vivos. Como no había información en el caso de la fecundación in vitro en camellos, hemos tenido que comenzar. Esto empezamos justamente con el CONCITEC de 2008, de 2009, con FINCIT, a comenzar a desarrollar las primeras experiencias que había con centros de sacrificio para traer los ovarios y comenzar a desarrollarlos. Y la primera fase, que sería la maduración, es lo que hemos obtenido ovarios, muy bien, gracias, para poder aspirarlos en el laboratorio, ubicar los ovocitos que pueden ser hábiles y
lógicamente comenzar a evaluar ya las técnicas de laboratorio para evaluar la maduración nuclear de estos ovocitos, ¿no? Está graficado ahí, escrito, las técnicas que se usan. Se fecundaban en un primer paso con espermatozoides obtenidos del epidídimo, simplemente la disección del epidídimo de testículos de machos, ¿no? Para poder primero tener la técnica desarrollada, cómo se van a fecundar in vitro. Pero después hemos comenzado a hacer animales ya vivos, en la cual teníamos semen por electroeyaculación, lógicamente anestesiado el animal, para poder obtener semen de buena calidad. Entonces ven cómo poco a poco el proceso inicial, empezamos con espermatozoides obtenidos de epidídimo, luego lo fuimos cambiando a usar de animales vivos. Igual en el caso de las hembras, también se comenzó a usar, y por los varios de camal, pero después hemos comenzado a usar hembras vivas a las cuales hacemos aspiración por el final. Resultado así en general, este es un poco el primer aspecto que veíamos sobre el tiempo de maduración. Esto no estaba reportado a nivel mundial. Teóricamente las alpacas requieren un tiempo de maduración de 38 a 42 horas, que indica el estado de metafase 2. Son animales que tienen prácticamente requieren más tiempo de maduración de cultivo para que puedan estar aptos para ser fecundados. Igualmente, se comenzó a ver, como las distancias que puede ser de Puno o de otros lugares para traer los ovarios a Lima, el efecto de transportarlos los ovarios y mantenerlos en condiciones de temperatura, es parte de una tesis de pregrado de un estudiante, y prácticamente considerándose el grupo control que sería traído inmediatamente trabajado con el grupo que fue mantenido 24 horas a 22 o 25 grados, no había ninguna variación. Eso implica que tranquilamente podíamos mantener los ovarios mantenidos a esta temperatura hasta por ese tiempo sin que eso sea un efecto negativo. Igual, la adición de hormonas dentro del medio, en este caso la FSH, tampoco no tiene un efecto negativo sobre el cultivo. Entonces hemos estado abocados a tratar de estudiar mucho la fase inicial de maduración. Hemos hecho de igual modo con animales ya vivos, de aspiración, maduración in vivo y aspiración, usando hormonas como la FSH o la gonadotropina prolenquetina, SG, y vemos que ambos nos permiten un porcentaje de blastocistos, que son los embriones que son transferibles, muy similares. Esto es parte del trabajo en el laboratorio con los aspirantes, los animales que están siendo utilizados, ¿no? Cómo se están haciendo los procesos de ubicación, de evaluación de los ovocitos de las alpacas, que tienen esa característica de ser siempre oscuros, ¿no? Cómo fueron desarrollando en módulas, simplemente en blastocistos más grandes, están aptos para ser transferidos. Actualmente estamos nosotros trabajando un poco con congelación de estos embriones, todavía sin resultados positivos, pero que podría ser también una alternativa adicional, ¿no? Esto es parte también del trabajo de publicaciones de los datos afuera en revistas internacionales, en journal, ¿no? En eventos, que parte de nuestros equipos también asisten para difundir y poder intercambiar experiencias con otros colegas. Y finalmente, como conclusiones, entonces tenemos diseñado estos trabajos, por ejemplo, para ver el tiempo de maduración, 38 a 42 horas, que no hay efecto de la temperatura ambiente para el transporte, que la mejor técnica para tener los ovocitos es la disección, que no se requiere incluir hormonas FSH, estas son las condiciones del cultivo, ¿no? Y prácticamente la formación de un capital humano importantísimo.